muchas gracias a los asistentes a esta presentación. Tenemos hoy el libro de Constantino Gonzalo, que se titula Democracia y Barrio, el movimiento vecinal en Valladolid entre 1964 y 1986. Bueno, inauguramos con esto también, con este evento, el canal de YouTube que va a abrir el Instituto de Urbanística, que ha tomado su cargo hoy la tarea de difundir, de hacer más conocido este libro, que nos parece que es extremadamente interesante y que nos brinda la posibilidad, además, de establecer lazos y puentes pues, entre departamentos distintos de la Universidad de Valladolid, que es un libro que está bien proviene de una tesis que está leída en el Departamento de Historia Contemporánea, pero nos permite también tener un encuentro aquí con miembros del Departamento de Geografía y con miembros del Departamento de Urbanismo, que son los que nutren el Instituto de Urbanística, fundamentalmente. Es una tesis que nos pone sobre la vista de muchos asuntos que nos interesan. Por un lado, desde luego, forma parte de nuestra historia contemporánea, una historia posiblemente a la que no se le ha hecho suficiente justicia todavía, de la que la Academia no se ha ocupado todavía suficientemente, viene a llenar con eso una laguna, pero también en lo que nos toca como urbanistas, porque viene a permitirnos entender cuáles han sido algunos de los agentes más importantes en la construcción de nuestra ciudad. Y esto es algo que el libro yo creo que recoge bien, y que hablar del libro nos permite recordar de manera amplia en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestra universidad, que las cosas han sido así. Yo en ese sentido creo que hay que agradecer el libro a su autor, por supuesto, al director, que en esto suelen tener mucha culpa también, de que los temas sean los que son, y desde luego felicitarle, solo me queda que felicitar a Constantino por su trabajo y darle las gracias por haberlo hecho. Os dejo la palabra y luego, si queréis, hacemos algún comentario más. Sí, yo brevemente, porque yo creo que el protagonista es Constantino, nos tiene que contar cómo surgió y lo que considero oportuno. Pero para la Federación de Asociaciones Vecinos y las asociaciones vecinales que nos movemos en cada barrio, es muy importante este primer trabajo y esta primera aproximación a un movimiento que es muy importante en la historia de España, en la historia de las ciudades, sobre todo porque tenemos que recordar, sobre todo aquí en Madrid, que es obviamente lo que más conocemos, es que allá en los años 60 eran los barrios que estaban por hacer. No había prácticamente de nada, por no decir que no había absolutamente nada. Y son las asociaciones de vecinos, con sus trabajos, con sus reivindicaciones y con sus peleas continuas y constantes, y los vecinos en general de los barrios que nos apoyan, obviamente, la que han ido construyendo ciudad, lo que han ido construyendo el ambiente, incluso democracia. Porque tenemos que recordar que las primeras asociaciones en Valladolid surgen cuando todavía el anterior Francisco Franco Bamontes, que en paz descanse, porque si no, no tiene patria también, no le pasa nada, pues estaba por allí todavía dando hostias y dando a todo el mundo. Entonces surgen de ahí con unos resquicios de la ley de asociaciones de Manuel Fraga, de que intentamos meternos, pero como cabezas de familia. Es que solo se podían asociar los cabezas de familia, los hombres de que por aquel entonces estaban ahí, porque las mujeres, salvo que eran autorizadas por el marido de turno, pues no podían estar en esas asociaciones. Y entonces, pues empezó ahí el movimiento y empezamos ahí a trabajar y hemos llegado a donde hemos llegado, que es en estos momentos. Fue una escuela de participación, de democracia y de libertad. No había otro sitio donde juntarnos y hablar de una cosa tan en estos momentos que nos parece tan nada, porque nos contamos aquí, hablamos de política, o en el bar, o donde sea, por aquel entonces, pues tenía sus dificultades, y muchas para los compañeros y compañeras que por aquel entonces empezaban en el asociacionismo. Y entonces todos empezamos a aprender cómo participar, cómo juntarnos y reivindicar cosas. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo para la sociedad, y para aquel momento de una España que estaba saliendo, importante. Es muy importante lo que ha hecho Constantino, que ha abierto un poco el camino, un poco de la reflexión, del trabajo, del trabajo académico en las instituciones, como es la universidad. Yo creo que deberíamos seguir en ese camino y sobre todo nosotros seguir haciendo ciudad, que es lo que nos toca. Lo primero, me gustaría agradecer al Instituto de Urbanística y en especial a María Castillo
La organización de este acto, creedme que los libros de historia no se presentan en público. Esto es algo novedoso, único, y es una gran oportunidad que han permitido este humilde autor. María Castillo, a la que le debo bastante, porque aparte de organizar este acto, ella fue la secretaria del tribunal de mi tesis. O sea, básicamente casi estuvo ahí sentada en esta sala. Yo la última vez que pise esta sala estaba enfrente de esta mesa, sudando como un pollo, e intentando que no se me trabara las palabras para intentar defender mi tesis. La verdad es que no tuve que defender la tesis. Fue muy fácil. Con personas como María Castillo es muy fácil entenderse. Creo que, aunque ella es, viene del ámbito del urbanismo, es arquitecta, yo soy historiador, por lo menos los 4 años que he trabajado más largos han sido de historiador, así que me considero historiador. Son ámbitos muy distintos, créanme que son ámbitos muy distintos. Y no solo porque estén muy lejos, las facultades de letras y de arquitectura están muy lejos ideológicamente también, o sea, la forma de pensar y de la perspectiva vital es muy distinta. Sin embargo, fue muy fácil entender con ella y comprender que, aunque yo no dominara gran parte de los aspectos de los que hablaba en mi tesis, obviamente, hablar del movimiento vecinal, tengo que hablar del urbanismo, del urbanismo franquista, el urbanismo de la transición. Sin embargo, ella fue muy no tuvo ninguna crítica para, o por lo menos no ninguna crítica que no fuera ninguna crítica dura hacia mi tesis. Es muy bonito hablar esto de la interdisciplinariedad. La Universidad Española se llena la boca con esta palabra tan complicada de pronunciar, interdisciplinariedad. Sin embargo, cuando uno ilusamente recurre a ello, se da cuenta de que a veces es mejor no hacerlo. Quizás para mí hubiera sido mucho más fácil recurrir a un tribunal formado exclusivamente por historiadores, sobre todo por presencia de un sociólogo. Los sociólogos y los historiadores somos enemigos naturales. Y bueno, digamos que hubo asuntos en la oscuridad que mi tutor Pedro Casa me ha comentado, me ha revelado hace bastante poco tiempo. En fin, si defender la tesis fue algo bastante sencillo, puesto que no tuve grandes objeciones, el tribunal fue muy, muy, muy generoso hacia mí y hacia mi trabajo. Publicar el libro tampoco ha sido nada complicado para mí. La verdad es que es algo que yo pensé que me gustaría mucho publicar el libro. Yo cuando presenté el manuscrito a la Universidad de Madrid, no tuve ningún problema. Lo vieron muy claro que sí, que se podía publicar, que era publicable y que iba a seguir adelante. Y bueno, pues aquí está, el libro ya está en la calle. Es mi primer libro, obviamente esto creo que puede llenar de orgullo a cualquier persona, decir que tiene un libro publicado. Dice mi doctor Pedro Carasa que es como un hijo, desde luego sí, es el más parecido que tengo a un hijo. Así que, obviamente, un libro es un largo proceso de agradecimientos. Agradecer a María Castillo, a los miembros del tribunal, que fueran tan correspondientes conmigo, a mi tutor, Pedro Carasa. Pedro Carasa, aparte de haber sido mi tutor y la persona que me ayudó y, bueno, me dio ciertos parámetros para poder guiarme en la investigación, Pedro Carasa fue la persona que me dio el tema de investigación. Yo estaba en una fase de mi vida que sabía que quería hacer la tesis doctoral, siempre que tuviera beca, obviamente. Y tener beca debía de tener tutor y un tutor importante. Pedro Carasa fue el que se ofreció a ser mi tutor y además me dio una lista. Me hace mucha gracia cuando siempre recuerdo esto, lo del listado secreto de Pedro Carasa. Pedro tiene un folio con una serie de temas de los que me prometió no decir nunca a nadie qué temas había en esa lista. Y uno de esos temas era el movimiento vecinal. El movimiento vecinal no era el tema principal de esa lista. Y yo cuando le comenté que era el tema que quería dedicar mi tesis doctoral, pues debo reconocer que Pedro no lo vio muy claro al principio. Dijo que bueno, que a lo mejor para la primera fase el trabajo daba, pero que para una tesis doctoral quizás no era. Esta discusión de que sí, Pedro, que sí queda para una tesis, la tuve hasta bastante avanzado el trabajo. Pero bueno, obviamente sí dio para una tesis. 476 páginas de tesis, para ser más exacto. Pueden haber sido muchas más. El libro son 305, así que al lector le ahorro bastante sufrimiento. Y bueno, pues eso es la génesis del libro que tenemos ahora justo aquí, encima de la mesa. Agradecimiento también, desde luego, al momento de final. Y en especial, tengo aquí a Miguel Ángel Iñón, en especial a la Asociación de Vecinos de Rondilla. Rondilla, teniendo en cuenta que es una de las asociaciones más importantes de Valladolid, la asociación más antigua de Castilla y León,
por lo menos. ¿Eso ya está acreditado? Eso es lo que nos dicen los registros. Eso es lo que nos dicen los registros. ¿Qué dice aquel cheque luego? Es la de delicias. Sabía yo. Este testimonio es interesante. Personal en ese acta del año 72 está aquí delante de nosotros. Bueno, sí, ya. Esa. Es del 70, ¿qué? La formalización es del 72, pero vosotros tenéis el acta, ¿eh? Bueno, voy a. Esta anécdota me recuerda a su vez otra anécdota. Cuando yo me presenté en la asociación de vecinos de Rodilla, yo hice la beca con el Instituto Universitario Victoria Simancas y me presenté como tal. Bueno, yo estoy haciendo mi tesis doctoral y soy del Instituto Universitario Simancas, con lo cual yo no llevaba perilla en ese momento. Además, creyeron que era un chaval de instituto que estaba haciendo su trabajo de clase. Y ya el sumo del equívoco. El sumo del equívoco fue cuando hablé con Ángel Bayón y además le solté que, claro, teniendo en cuenta que la primera selección de vecinos es la de delicias, ¿delicias? ¿Cómo que la de delicias? Así que, desde luego, un investigador aprende sobre todo por el acierto y error, más de lo que lee los libros es el acierto y el error. Y uno de los grandes errores es ir diciendo eso a la asociación rival. Tú si vas a la asociación, esa asociación es la más importante siempre. Sin género. Eso es fijo. Ya sé, debo gran parte de la tesis doctoral a los archivos, a la importancia del archivo que ha acumulado la Asociación de Vecinos de Rondilla y a la facilidad con la que me permitieron trabajar. Yo estuve mañanas enteras ahí solo, podía haber hecho cualquier pifia y créeme que no la hice. Alguien la hizo antes que tú, por eso a lo mejor no se conserva nada. Sí que es verdad que se conserva muchísimo en Rondilla, tenemos ahí legados. Papeles y más papeles. Pero yo me acuerdo de una señora que en sus tiempos jóvenes, en sus tiempos anteriores, fue diciendo: va a pasar todo, mejor lo tiro. Y no me extrañaría nada que entre las cosas tiraría pues, cosas importantes que en estos momentos serían interesantes de tener. Desde luego, para un historiador, uno de los grandes problemas son las fuentes. Y cuando apenas hay documentación, es muy difícil. Afortunadamente, esto se puede suplir con el testimonio, con el recurso de los testimonios orales. Yo creo que, me lo decía, siempre me lo ha recordado mi tutor, yo creo que la gran aportación de esta tesis es recuperar esos testimonios orales. El testimonio, por ejemplo, de Ángel Ceballos, bueno, ahí no quiero pormenorizar la gente que he entrevistado. Eso quizás es de lo más importante de esta tesis. Los documentos, si están más o menos bien conservados, van a estar ahí siempre. Las personas, no. La memoria, no. Así que creo que es muy importante recoger esos testimonios. Creo ser muy breve, así que ya querría acabar. Pues tenemos que esperar a acabar. solo quería decir una cosa. Que decías, Miguel Ángel, que es el primer trabajo que... Como tesis doctoral tenemos el primer trabajo como tesis doctoral de momento de vecinal a nivel de Castilla y León. Es el segundo, el tercero a nivel nacional, el tercer momento vecinal estudiado a nivel nacional. Desde luego es un... ser pionero es algo bonito, siempre queda bien decir he sido pionero en esto. Ser pionero es muy difícil. Es muy difícil y a veces se pasa mal porque eres el primero y no sabes cómo se hacen las cosas. A veces es mucho más fácil trabajar cuando ha habido otros delante tuyo. Y siempre también tengo una anécdota. La primera vez que fui a un congreso de jóvenes historiadores y comenté que yo estudiaba el tema vecinal, la pregunta más inteligente que me hicieron fue ¿en qué época? A lo que no pude por no es que responder que la prehistoria. ¿Cómo que en qué época? El momento vecinal solo aparece en el franquismo. O sea, no hay más épocas en el momento vecinal. Solo eso. Ser pionero es bonito, pero tiene sus penas. Muchas gracias. Pues yo, mira, voy a decir otra cosa, pero aprovechando que has acabado aquí y que vamos a estar en el canal de YouTube, porque aquí no se ven pocos doctorandos. Es más fácil hacer una tesis cuando ya alguien se ha ocupado. Y la tesis que se merece estar publicada, que se mereció la nota que tuvo cuando la calificamos, bien se merece también ser la base de otros estudios. Y yo creo que esto lo ha hecho muy bien. De hecho, además, le dejas todavía mucho recorrido, porque el lapso histórico acaba en los años 80. De eso ya han pasado otros 30 años. Entonces, yo creo que la tesis tiene, pues la tesis, el tema tiene mucho más recorrido y gracias a tu tesis, quien venga detrás tendrá por lo menos una referencia
a la tercera, al sumar del enganche, y eso es muy importante, eso es fundamental. Más allá de que sean los años quizás álgidos del movimiento, esto lo podemos discutir, lo cierto es que ya marca algunas pautas para quien venga detrás estudiando. Y entre esas pautas, que lo vino a decir antes, decías de la interdisciplinariedad, que es fácil de predicar y más difícil de dar trigo. Y yo creo que es cierto. Pero fíjate que la tesis en sí también es bastante extraña desde el punto de vista disciplinar, porque las fuentes orales nunca fueron las fuentes de la historia ortodoxa. Entonces, trabajar sobre el momento, sobre historia contemporánea y trabajar con fuentes orales ya sitúa la tesis en una situación, en un plano un tanto crítico, difícil, difícil incluso entre historiadores. Pero por otro lado creo que no la cabía otra posibilidad, porque realmente sin las fuentes orales no hubiese sido posible. Y eso me parece que es muy interesante. Y además quería preguntarte sobre otro tema, porque a mí una vez le escuché decir a un historiador de lo social un problema con la historia contemporánea que me llamó poderosamente la atención y que creo que si hay alguien que siga trabajando sobre ello va a tener posiblemente una dificultad que yo no imaginaba cuando lo escuché, que es los movimientos sociales en general cada vez más se apoyan en recursos que son digitales. Estaba pensando, por ejemplo, ahora mismo alguien que se plantee el siguiente periodo natural, que sería de los años 80 hasta la actualidad, que sería el movimiento vecinos, tendría que tener una fuente en la página web de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Claro, ¿qué grado de consolidación y de recuperación de datos de las páginas web tiene un historiador de lo contemporáneo cuando son completamente volátiles? Podríamos discutir si el movimiento vecinal está en horas bajas o no lo está, que también se ha mencionado. Pero los movimientos sociales no parecen estar en horas bajas. Y el movimiento vecinal fue fundamental en la construcción del urbanismo que hemos heredado y que el movimiento vecinal ha sido fundamental en su mejora, en su transformación. Y en este momento, el movimiento vecinal u otros movimientos sociales y el urbanismo de nuestras ciudades, ¿qué relación tiene? Hay una línea que queda todavía de que los movimientos sociales tengan una raíz de su acción en el urbanismo, ¿o estamos en otra guerra? Yo creo que lo habías dicho tú anteriormente. Ah, sí, claro. Sí, el movimiento vecinal yo creo que es en el fondo el padre y la madre de los diferentes movimientos sociales que han ido surgiendo. Del movimiento vecinal nace el movimiento feminista, todos en un momento dado, el movimiento vecinal habla del feminismo, pero de ahí sale la asociación de mujeres. Habla de ecologismo, el movimiento vecinal, y de ahí sale la asociación ecologista. Sale de cualquier otro tema. Y entonces en estos momentos, en aquella época, que todo estaba concentrado y era el movimiento vecinal generalista y nos ocupamos de todo, en estos momentos hay una especialización. El movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento no sé qué, el movimiento no sé cuál, que parece que tiene su propia parcela, aunque todo esté pues más o menos interrelacionado. Quiero que este sea el inicio del estudio por parte de la historiografía del movimiento vecinal. Este no es el estudio definitivo, creo que haya, me gustaría que hubiera muchos más detrás de este. Lo que habíamos prometido a Pedro, no le hemos prometido a Pedro, le hemos prometido al público, que Pedro iba a ser quien cerrase este. A mí me da la impresión de que está cambiando el sujeto de la movilización en este momento. Yo creo que estos años, unos años duros de transformación, unos años de inseguridades en que había que construir las ciudades, había que diseñar tu propio ámbito, el vecino y el barrio tenía una identidad, tenía un protagonismo, era sujeto, autoridades les tenían enfrentado y demonizado y perseguido y también le dieron relieve. Ese sujeto ya no existe. Yo creo que ahora mismo un poco el problema me da la persona mía, aunque aquí igual me estoy metiendo donde no me llaman, pero creo que esos vecinos con esos problemas, esos barrios, esas identidades, esa sociabilidad creada por esta gente que fue inmigrada, metida en esos barrios un poco forzadamente, eso ha desaparecido. Entonces, yo estaría más un poco en la línea de que los sujetos actualmente que pueden echarse a la calle o pueden movilizar ya no son geográficos, no están vinculados a espacios
están más bien vinculados o a edades o a problemas más específicos. En ese sentido, bueno, yo lo que ponderé de la tesis de Costa en su momento es que había dado un giro importante para que los historiadores empezáramos a hacer una nueva historia de la transición. Es decir, esta historia de la transición democrática española que nos han vendido colgada en la solapa de Juan Carlos, de Carrillo, de Suárez y de estos grandes personajes que son ellos los que hicieron. No, la transición no se hizo desde arriba. Quiero decir, la transición fue posible porque previamente se había cambiado la sociedad, se había cambiado la mentalidad y estaban los movimientos sociales urgiendo. Es decir, solo faltaba lo político y que quedaba en la cama del dictador, porque todo lo demás estaba casi hecho. Es decir, la reconstrucción del sindicalismo de clase, la movilización de los vecinos. Esto era una escuela de democracia, esto era una escuela de participación. Además, una escuela espontánea, nacida desde abajo, no inducida. Esto, que me perdonen, ni los partidos políticos ni los sindicatos lo promovieron, ni tampoco lo empujaron. Esto fue una medida de autodefensa espontánea, buscada por los propios, que es donde está el valor, donde está la peculiaridad, la originalidad del momento. Y entonces la transición se explica por esto. Que en el fondo hay una paradoja. Ahora que está instalada la participación en las políticas públicas, nos encontramos que ahora, como en los años 70, quien se organiza y quiere decir algo no tiene hueco en los mecanismos de participación. Y ha tenido que salir 15M de abajo. Y ha tenido que salir de... Porque los de arriba no eran conscientes, no eran capaces. Claro, entonces hay que aprender. Es que yo creo que, y además es especialmente ilustrativa la tesis, para reflexionar sobre lo que significa la participación. O mejor dicho, sobre las diversas cosas que significa la participación depende de quién hable de ellas. ¿Qué es lo que aprendemos de la historia? ¿Qué es lo que nos aprendemos de la historia? A interpretarnos. Entonces me parece que en eso tienes toda la razón, ¿eh? Deberíamos, vamos, hacer pedagogía. Sí, había que hacer pedagogía. Y había que hacer una lectura. La historia tiene mucho que decir porque realmente estamos demasiado ausentes en la sociedad española. No han contado con nosotros para nada. No estamos en los periódicos, no estamos en los medios de comunicación. A nadie le han preguntado las crisis históricas o las crisis en la historia, qué papel han tenido. Nadie, si alguien lo dice, se queda ahí arrinconado en un margen del periódico, se sale este pobre hombre que diga de qué habla, no sabemos de qué habla. Esto hay que decirlo. Las crisis en la historia han sido escaleras, banzos de ascenso. Y nos han enseñado, nos han puesto delante de los ojos nuestros defectos y nuestras burradas que hemos hecho y hemos aprendido a decir eso, ¿no? Y hay que hacerlo de otra manera. Pero ahora, ¿qué hacemos? No hacemos más que llorar. Llorar que me han quitado lo que yo tenía ahí, vuélveme luego otra vez para ser como yo era antes. Que no, que eso no puede volver. Que hay que ser de otra manera, que hay otros valores, que hay otras sociedades, que hay otros dinamismos y en la crisis hay una ausencia de intelectuales, una ausencia de historiadores y una ausencia de élites que no dicen nada. Y no dicen nada, callado, los sindicatos llorando en la calle y los políticos despistados pegándose leches en el Parlamento. Esto es tremendo. Yo me siento huérfano, me siento desheredado y la sociedad española tiene que tener a alguien que le diga que esto pasó ya en otros momentos, que se avanzó partiendo desde abajo. Ahora necesitamos generaciones, no voy a decir revolucionarias, pero sí sutiles, que sean capaces de leer qué defectos tuvimos y dejarse de tirar trastos a la cabeza y decir, bueno, dentro de 20 años la sociedad española no se parecerá en nada a la del año 2000. Yo estoy convencido de que la participación en movimiento se ha hecho a través de este tipo de movimientos en los barrios, que metieron la pata a nuestros políticos cuando regularon la participación. Yo sigo en el movimiento ciudadano porque entiendo que la participación no se debe de controlar ni de regular. La participación es espontánea y es espontánea ante algo que surge. Es decir, surge y digo y hablo y planteo y no me lo tienen que regular. Por ejemplo, en cuanto a urbanismo, pues también nos dan cauces de participación, pero ya cuando está todo hecho y simplemente para meter alegaciones que no las van a tener en cuenta o para ir a los juzgados. Tenemos muchísimas experiencias, con lo cual, evidentemente,
claro que nos han dado. Cuando dices, es que no habléis participación, sí, sí, es que tiene participación. Te puede meter a delegaciones, puede ir al juez, puede ir a la ley, esa es la participación. Entonces, todo este tipo de cosas, lo que han hecho ha sido desmembrando lo que era todo el movimiento este asociativo que se iba creando en los barrios, ¿no? Sí, y una cosa, recogiendo algo que dijisteis antes y esto que comentas ahora, Isaac, y brevemente. Se dijo antes que, en cierto modo, los movimientos sociales de ahora están desterritorializados, ¿no? que pierden ese anclaje en un territorio concreto. Y a mí eso me parece muy problemático, porque, hablando en términos urbanísticos, la ciudad es un no lugar, en definitiva. Es un artefacto con el que es muy difícil implicarse emocionalmente y no constituye en sí un territorio con el que tenés esa vinculación afectiva, íntima, ¿no? Entonces, sí que es problemático. Yo sí que veo que es necesaria volver a la territorialidad sin perder la mirada global, la territorialidad de la acción y del trabajo social. Sí, si me ocurre, al hilo de lo que dices, me parece muy interesante y me parece muy... Yo creo que ha surgido ya un nuevo espacio, un nuevo concepto de espacio. En general, en la ciudad se había perdido la calle. La calle era muy propia de las ciudades no muy grandes, de las capitales de provincia, de la cultura de la plaza pública, de la escuela, de la fuente donde ibas a coger, del mercado, donde la gente pues, intercambia, de las asociaciones de vecinos, de un barrio como Belén, que tiene sus problemas puestos en la calle, puestos en común, y bien, se había perdido. Las ciudades no propician la vida de calle. Ahí ha surgido, yo creo que el 15M ha vuelto a poner la calle como un espacio de reunión, un espacio de manifestación, un espacio de... Y en ese sentido se puede pensar que estamos asistiendo a una revalorización de la calle como ámbito de político. Yo no voy a decir que la soberanía esté a la puerta del sol, porque es una barbaridad decir eso, pero es un símbolo muy importante decirlo. Posiblemente la federación y el espacio de referencia Valladolid, municipio de Valladolid, tenga ahora muchísimas interacciones, a lo mejor similares a las que tenía cada asociación con su barrio hace unos cuantos años. Eso puede suceder. Claro, ¿qué es lo que sucede automáticamente después de ello? Que los problemas a los que se refiere la federación muchas veces son muy poco tangibles para quien no está muy metido en el tema. Es muy difícil entender cómo a uno le repercute en su vida cotidiana, pues yo qué sé, el que haya 50.000 viviendas previstas en áreas homogéneas de Valladolid. ¿Qué relación tiene eso con mis problemas diarios? De tu barrio. Pues fácil de relacionar no es nada. Tampoco es verdad, yo creo que eres tú tienes razón, Pedro, tampoco los universitarios, la academia cumple con sus funciones en este caso, porque no lo explicamos, no lo estamos explicando bien. Pero en cualquier caso no tiene una relación así directa, digamos, cotidiana. Entonces, la relación del movimiento social al espacio posiblemente haya cambiado en cierto modo de escala. Pero también vemos que hay como escalas micro. Estaba pensando, por ejemplo, en Rondilla, en lo último así relacionado estrictamente con el asunto espacial ha sido el San Juan de la Cruz. Y ha sido un movimiento, digamos, un grupo nuevo acerca el que se ocupa de ello. Pero ya no es un barrio, es un punto determinado, porque también hay que reconocer que después de 30 años de mejoras de los barrios, las que eran no fáciles de hacer, pero las que eran más factibles ya están hechas. Y las que quedan por hacer son muy difíciles. A mí me parece que es muy, muy sugestivo para nosotros. En las crisis siempre ha habido generaciones verdaderamente arriesgadas, innovadoras, creadoras de situaciones nuevas, de soluciones diferentes a los problemas que se están surgiendo. Entonces, yo es el problema que veo los sindicatos ahora mismo, es que son decimonónicos. Es que siguen con la misma técnica de lucha, con las mismas pancartas, con los mismos gritos, con las mismas... Eso no viene más que a recuperar, o a tratar de recuperar lo que supuestamente hemos perdido con relación a los años 2000. Pero esa no es la misión de la crisis. La misión de la crisis es que ha acabado un mundo y nace otro, con otros valores. Vale. Yo os voy a dar las gracias a todos los que estáis aquí, en especial a ti, no por tu trabajo, que es el que nos ha convocado, su trabajo nos convoca aquí hoy.
y felicitarle al autor y al director auspiciador de este libro, felicitarles por el libro y a todos los demás. Gracias por estar aquí, instaros a que lo leáis y a que lo difundáis en vuestros círculos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes.